Ah, Chicho, bueno, otro muy buen partido tuyo. Ha sido una temporada excelente para ti en lo que va de temporada, vaya. El equipo ha estado jugando muy bien también. Hace rato estábamos hablando con Pablo y él estaba hablando de las cualidades defensivas del equipo y no mencionaba solamente a Vera o a Glad, sino también mencionaba, te mencionaba a ti, a Andrés y a todos los jugadores de adelante que forjan una presión alta para evitar una salida sencilla del otro equipo. Es una faceta que también los jugadores atacantes deben cumplir. ¿Cómo te has sentido con eso? Bien, sabes, yo creo que es la labor de nosotros. Debemos tener mucho compromiso con el equipo y por ende se ven los resultados. Entonces, estoy muy contento de que el equipo viene ganando y esperemos que podamos seguir por este camino. Bueno, en cuanto a la lista de goleadores y asistidores, tú estás dentro del top 3 en ambas listas. ¿Cómo te has sentido en esta temporada, tu primera temporada iniciando con Real Salt Lake? Creo que se ha notado tanto en las estadísticas como en tu estilo de juego que te has sentido cómodo con el plantel. Pero ¿qué tanta confianza te ha dado también Pablo para poder dar ese rol de liderazgo que tienes en el equipo? So the question was that he's been up there in the top two for assist and goals in the MLS. That it's his first big, like full season with RSL from the beginning of the season. What trust has Pablo given him to be able to do this stuff? Bueno, yo creo que muy importante la confianza que me ha brindado el profe Pablo y los compañeros. Yo creo que es una base importante para poder desempeñarme dentro del terreno de juego. Y bueno, pienso que me he sentido bien. No me enfoco mucho en protagonizar en esas listas, pero yo creo que el querer que el equipo esté donde está ahorita hace que se vean estos resultados y es positivo para mí y para todos mis compañeros. Entonces, esperemos que sigamos ganando. Chicho, buenas noches, felicidades otra vez por este gol. Pablo nos decía del liderazgo que tienes adentro del camerino y de qué vocal eres con los compañeros. Cuando te enteraste que ibas a ser capitán esta temporada, ¿qué pasó por tu mente y cómo lo afrontaste para que el equipo tenga esta confianza en ti y que tú reflejes la confianza en ellos? We talked to Pablo earlier, and he has a lot to mention about your leadership and your captaincy inside the locker room. What went through your head when you were announced captain, and what is that like? What trust does that give you to be able to do the performances that you've been putting up? Bueno, es muy buena tu pregunta. Yo pensé que debía mover algo, mudar algo para poder ser capitán, pero tuve, después de la noticia de que iba a ser capitán, un tiempo de reflexión en mi casa y llegué a la conclusión de que no debo cambiar nada, de que debo ser auténtico, de que debo ser alguien confiable para mis compañeros y tanto ellos para mí. Entonces, yo creo que ha sido muy natural el liderazgo que he manejado yo, que han manejado mis compañeros conmigo. Entonces, no solo es que ellos me escuchen, yo también los escucho a cada uno de ellos, trato de acatar cada uno de los consejos que me dan también y por eso se ha vuelto tan fuerte el grupo. Sí, y última pregunta, en este momento, como habíamos hablado antes aquí, tu nombre está sonando con grandes nombres, ¿verdad? Como Suárez y Messi. ¿Qué tanto te emociona estar ahí o sigues con el pensamiento de que estás aquí y el equipo pasa con todo? So again, your name is up there with Messi and Suarez. Like, what does it feel to be up there, or is your focus solely on what's going on here with the team? Mi pensamiento es semana tras semana poder ganar un partido, ese es mi pensamiento. Obviamente es un honor para mí estar ahí con ellos peleando esas grandes listas que se pelean en un campeonato, pero es más importante que el equipo venga ganando, que esté ahí en los primeros lugares y por ende me ha dado mucha motivación eso, ver el equipo ahí. El cómo se esfuerzan cada uno de mis compañeros para sacar cada partido adelante, yo creo que es lo primordial. Chicho, buenas noches y felicidades por el gol. Eso no es la primera vez que te han encontrado en el segundo poste para un cabezazo para el gol. ¿Eso es parte de lo que te gusta hacer en los tiros libres, estar ahí y librarse de su defensor y estar en el segundo palo? So that's not the first time that Chicho's been found in the back post for a free kick or a set piece opportunity. Is that part of your game plan to be get away from your defender and be open in the back post? Bueno, trato de intuir el cobrador. No es lo mismo cuando cobra Vera
a cuando cobra Pablo Ruiz o Brody, el mismo Luna. Entonces trato de intuir un poco el estilo de cada uno de los jugadores que van a cobrar, para así decidir si voy al primer palo o al segundo. Gracias a Dios en el partido con Chicago, era una jugada planeada en el cual fui al segundo palo y hice gol. Y bueno, aquí no tenía dónde ir, pero sabía que cobraba Vera y Vera tiene una patada fuerte, entonces decidí ir al segundo palo y gracias a Dios fue que fallé el balón. Y bueno, hablando de Vera, tú, Vera, Gómez también tienen una conexión que se ve muy bien en la cancha, con unas combinaciones muy bien. Es una combinación colombiana, se puede decir. ¿Se siente muy cómodo jugar con ellos por ser colombiano? It looks like you, Vera, and Gomez have a very good connection on the field. Do you think that has anything to do with all of you being Colombian? And what do you feel about that connection on the field? Es motivante tenerlos porque son grandes jugadores, tienen un potencial inmenso y me entiendo muy bien con ellos. Vera, en el caso de defensor, me da mucha seguridad a la hora de defender. Andrés me brinda mucha confianza a la hora de atacar. Entonces, cuando está Nelson, también me brinda confianza en el mediocampo. Entonces, ha sido una combinación de colombianos muy importante, donde nos brindamos la mano unos al otro, tanto en el terreno de juego como en los entrenamientos y en la vida cotidiana. Entonces, es gran apoyo tenerlos acá. Aquí, Chicho. Tú has jugado casi toda la temporada hasta ahora. ¿Esperas algún descanso en las semanas que vienen? You've played like every single match so far. Do you expect some rest in this upcoming weeks? Bueno, hablé algo con Pablo. Piensa darme descanso el día miércoles en la Open Cup y tener un equipo mixto. Darle la oportunidad a varios chicos y poder estar 10 puntos para el fin de semana en LA. Entonces, bien, a apoyar al equipo, a seguir creciendo. Vienen, yo creo que casi todo el mes jugando mitad de semana y en fin de semana. Entonces, es un gran reto para nosotros ver dónde está la plantilla, cada uno de los muchachos, y yo creo que van a sacar resultados muy positivos con ayuda de Dios. Congratulations on the win. Great start to the season. What has pleased you the most about how the team has started the season, and where do you think you'd like to see the team improve moving forward, if anything? Un gran empiezo a tu temporada del equipo. ¿Qué es una cosa que quieres mejorar? ¿Qué ves que pueden mejorar con todo el equipo? Todo. Yo creo que semana tras semana debemos mejorar. Es muy positivo mejorar y corregir errores ganando, obviamente. Pero cada semana es algo que tenemos que mejorar. Durante esta semana veremos el video del partido. Tendremos que mejorar muchas cosas porque no fue nuestro mejor partido, pero es bueno corregir ganando. Entonces voy no tan contento por cómo se jugó hoy, pero lo importante fue que el equipo reaccionó de una manera positiva y la energía estuvo muy buena. Entonces, salvo lo positivo del equipo. All right, this is not really a question for Chicho, but for Chicho Jr. Who's your favorite player on the team, and when are you going to score goals for us? Para ti, ¿no? ¿Quién es tu favorito jugador en el equipo y cuándo vas a empezar para echar gol para nosotros? ¿Quién es el jugador favorito tuyo? ¿Yo? ¿Y que cuándo va a empezar a jugar para sacarle? ¿Cuando sea grande? Bien. Anyone on Zoom? Listo. Chao, gracias. Thank you. See you.